Riders on the storm. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Autónoma, otra edición más. 20 horas con 2 minutos. Estamos en vivo para Uruguay y el mundo con Motor Ya, como lo hemos denominado a este programa, con el rugir de los motores. Todo lo que acontece, todo lo que sucede fin de semana a fin de semana y todo lo que se viene fin de semana, usted lo va a tener aquí en Motor Ya. Una hora con información, con notas, con comentarios, con novedades. Y siempre con alguna otra cosita más. De a poquito vamos poniéndole salsa y mucho color a este programa. Desde ya el agradecimiento a las firmas comerciales que nos están acompañando y que de a poco comienzan a sumarse. Y eso es lo bueno, porque hay que remarcarlo a través de Autónoma, ahí con Fernando Cano, que el que hace motos nos conocemos todos, se hace un esfuerzo enorme, tremendo, para poner un programa al aire. Y todo tiene un costo elevadísimo, pero nosotros lo hacemos con muchas ganas, para que usted se pueda ver y que muchos amigos se puedan mirar fin de semana, miércoles a miércoles, todo lo que sucede en el entorno y después vamos a discutir y hablar de muchas cosas. Así que el agradecimiento para todas las firmas comerciales que nos están acompañando y a las que van a venir, por supuesto, para dirigirse con Fernando Cano o quien les habla, Hugo Weber, cualquiera de los dos se conectan con nosotros, se contactan y agradecidos de que nos estén acompañando y formando parte del staff periodístico. Bueno, hoy vamos a tener una nota central con Pablo Dos Santos, presidente del Club de Salto, del Unión Motoclub de Salto, pero también es el vicepresidente y es encargado de lo que refiere al Enduro Nacional. Vamos a ir por ese camino también, hablando del Enduro. Pablo Dos Santos después nos va a hablar bien de los cargos que tiene, ¿no? Eso va a ser en un ratito nada más. Ahora vamos a comenzar toda la información donde marcamos en un principio toda la actividad que se viene para este fin de semana, que es mucha, que se viene, 13 y 14 de abril se viene la primera fecha del Nacional de Velocidad en Mercedes, Se viene una linda fecha el Mercedes en el Autódromo de Mercedario, la verdad, una linda fecha para estar disfrutando del rugir de los motores allí en la coqueta del UM. Bueno, también tenemos en abril, tenemos en Rocha, te está esperando para la segunda fecha del Regional Sureste de Velocidad en Tierra, sábado y domingo, allí organizado por el APM de Rocha en pista Los Hilos, complejo a todo motor. Ahí se va a estar dando la segunda fecha de este sureste. Bueno, y también nos vamos a trasladar a Salto, donde ahí vamos a estar trabajando nosotros. Fernando Cano va a estar en Mercedes, en el firme. Nosotros, con los relatos, como decimos siempre, es con garganta y corazón, vamos a estar en el litoral. Ahí, la primera fecha del Litoral 2024, en la pista Avenida Gautrón, en Salto.
Y para remarcar algo importante, ustedes recuerden, que muchos ya lo saben, que el litoral se cambió, hubo ciertos cambios. Hoy Artigas, que estaba integrando esta región litoral, pasa a la norte. Así que el litoral es Bella Unión, Salto, Quebracho y Paysandú. Son los lugares que tienen pistas marcadas, ¿eh? Hay pilotos de todos lados y obviamente que en los regionales van pilotos de todos lados. Así que está todo marcado, la actividad para este fin de semana, que se viene con todo, con mucho rugir de motores. Ya le digo a todos los amigos que están ahí del otro lado, a los organizadores de las fechas, que nos manden los afiches, que nos hagan llegar los afiches, llegar toda la información. Si tienen videos de las pistas, mándennos y nosotros, sin costo ninguno, le vamos a estar difundiendo toda la actividad que se viene del motociclismo, ¿eh? Así que les pedimos que nos manden imágenes y de las fechas que pasaron también, háganos llegar imágenes, que nosotros vamos a hacer un banco de datos de imágenes. Así tenemos siempre para estar compartiendo material junto a todos ustedes. El fin de semana, donde fue la primera fecha del motocross en Miguelete, se dio un momento muy especial. Hemos tenido en muchos lugares destacados pilotos. Este caso es un destaque de un piloto muy especial. Y no por lo rápido que pueda andar, que debe andar muy rápido, no por la calidad de la moto, no por la calidad de la indumentaria, sino que principalmente les tengo que marcar, pueden compartir o no con mi pensamiento, es sobre la edad. 80 años, sí, 80 años. Y estoy hablando nada más y nada menos que Enrique Colmán. Una rica, larga historia dentro del motociclismo. Y lo tuvimos allí en Miguelete. Y con 80 años, la verdad, parecía mucho menos, había que decirlo, parecía mucho menos. Estuvo conversando con nosotros y nos contó lo siguiente. Enrique Colmán, conversando con Motor Ya. La historia viviente, cuando la tenemos, hay que marcarla. Y aquí lo tenemos a uno de los grandes del motociclismo, no uruguayo. Mundial. Me está diciendo mundial, mi amigo. Aparte tiene muchas cualidades. Es anducero como yo. Esas cosas son importantes. Somos del litoral. Y hay unos cuantos que lo conocen. Y primero de todo vamos a pedirle un fuerte aplauso para el amigo Colmán desde San Pablo, uruguayo, radicado allá en Brasil, de hace unos cuantos años. Vamos a regalarle un fuerte aplauso. Y ha venido a engalanar esta primera fecha de motociclismo. Nada más y nada menos, y escuchen bien, ahí, a días de cumplir 80 años nada más. Bienvenido a Uruguay, bienvenido hasta el lugar donde creo que debutó, si no me equivoco. Y la verdad, bienvenido, porque engalana el motociclismo de esta forma. Exactamente, muy contento, mucho gusto de estar aquí, muy contento, feliz de estar con ustedes, porque me gusta mucho correr en Uruguay. Lo corro también en la Argentina, hago Estados Unidos, todo Brasil, Chile. Entonces ahora voy, este año vamos a correr a Inglaterra, el campeonato de veteranos. Hemos tenido la suerte de ganar varias corridas de los americanos, el campeonato de veteranos americanos. Y también las corridas de mundial de veteranos, donde hay 1.200 pilotos, 1.300 pilotos entre sábado y domingo. Entonces he tenido la suerte. Y yo, a mí me gusta mucho, ya corrí en esta pista. Entonces, en aquella época corría un poco medio rápido, pero ahora ya ando bien despacito y tengo miedo de caerme. Entonces, estoy feliz de estar con ustedes aquí. Y vamos a hacer lo que se pueda. No se puede mucho, pero yo estoy con ustedes. Gracias. Contanos un poquito, Colmán o Colmán. Colmán, contanos un poquito cómo fueron esos comienzos del motociclismo, porque hay mucha gente joven acá que no sabe lo que era la velocidad en tierra, lo que era el motocross hace unos cuantos años atrás. Exactamente. Bueno, correr en estos países del tercer mundo siempre fue un poco difícil y caro. Entonces corríamos con poco, algunos con mejor y otros con menos peor, pero comenzamos a correr con bicicletas con motor en el 58-60, con Ducati, Cusiolo Ducati o motor Fido. Entonces después pasamos a la motito 50, 100. Entonces era muy divertido, pero no tenía la calidad que hay hoy. Hoy tenemos motos de $15,000. Y antes teníamos motos de 10 pesos. Entonces, siempre fue muy divertido andar de moto. A mí me gustó mucho. Entonces, por eso que
estoy a 64 años, 65 años corriendo todos los domingos. Y cuando no hay carrera, hago entrenamiento en Brasil. Pero viajo mucho y me encuentro muy bien de salud con casi 80 años. Entonces es un privilegio. Hoy soy el piloto más viejo del mundo. Si ustedes colocan Roque Colman en Facebook o Instagram, van a confirmar lo que estoy diciendo. Y ya te digo, he ganado 4 campeonatos mundiales, que tengo un poco de orgullo porque no es fácil allá y ganar. Es de viejo, sí, es de viejo. Pero igual hay que hacer, es mucho más difícil para un viejo saltar una mesa de esas 100 kilómetros por hora, o un doble, o una curva, que un muchacho de 20 años. Porque a veces la gente me dice, pero sos campeón de viejo. Digo, bueno, trae los viejos, vos cuando vos seas viejo, vos no te vas a levantar ni las patas, ¿te das cuenta? Clarito, solo el final. ¿Quién te trajo? Otro legendario, otro grande de motociclismo uruguayo acá, ¿no? Exactamente, siempre andamos a muchos años junto con Esteban. Ha corrido Esteban en San Pablo, también lo he llevado para allá. Él corre mucho en la Argentina y siempre gana, no sé hasta cuándo va a ganar. Ya tiene casi 60 años y anda bien, anda muy bien Esteban. Entonces me viene con él, es un gran amigo. Entonces hay que conservar los amigos, porque lo único que se lleva esa vida son los momentos de emoción. La moto no cabe en el cajón. Muchas gracias, buena carrera para vos, ¿eh? Muchísimas gracias. La verdad que es un lujo que nos estamos dando. Que disfrute la carrera, mi amigo. Bien, y nosotros le decimos a todos los pilotos, a zona de espera, que en un ratito nada más, en cuestión de 5 minutos, arrancamos con dos entrenamientos. Y la verdad que una linda y hermosa nota, ¿no? Con Enrique Colman, este sanducero de ley, y obviamente que anda recorriendo el mundo con la moto. Y dijo algo importante sobre el final: te podrás llevar muchas cosas, las amistades es lo principal, porque la moto no cabe en el cajón, ¿no? Qué sabias palabras, y hay que aprender de estos veteranos y legendarios, como yo les llamo a cada uno de ellos en los relatos en cada domingo. Bueno, vamos a estar en comunicación con Pablo Dos Santos, ya lo vamos a tener en línea, ahí lo tenemos ubicado, Pablo Dos Santos, presidente de la Unión Motoclub de Salto. Primero todo, vamos a arrancar por ahí. Buenas noches, bienvenido por primera vez a esto que es Motor Ya a través de Autónoma. Hugo, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por convocar. Y bueno, debo corregir que con el Club de Salto, por un tema estatutario, estoy desvinculado desde hace un par de años ya. Si bien trabajo bien colaborando con la directiva del club y demás, formalmente estoy desvinculado. Obviamente, bien. Eso lo dije en la previa. Sabíamos que algunos cargos estabas y vamos a preguntarte bien. ¿Cargos dentro de la Federación Uruguaya de Motociclismo? Hoy vicepresidente, después de la última elección de febrero. Seguimos el mismo equipo de trabajo que viene hace un par de años. Se han integrado algunos nuevos directivos. Y bueno, gente que viene trabajando a la par. Ya venían trabajando y bueno, se sumaron. Pablo, entremos en el rugir de los motores, como digo siempre. Se viene la primera fecha. Es en Salto, eso a nivel de club, vamos a hablar un poquito. Expectativas marcadas que hay luego de la suspensión, como en muchos lados pasó, lamentablemente cuando se hace espectáculos al aire libre hay que jugar con el tema clima. ¿Qué expectativa hay para este fin de semana? Bueno, hoy justamente estábamos en la pista mirando un poco el piso y demás. El motoclub tiene todo previsto ya desde marzo. Hay que esperar el clima. Hay que esperar a ver si el viernes se puede entrar con maquinaria, que esa pista, por la composición del suelo, seca muy rápido. Pero bueno, se apunta a esperar qué pasa con los pronósticos del clima y dependiendo de si el miércoles permite el ingreso de maquinaria, el viernes, ¿verdad? Permite el ingreso de maquinaria. Bueno, los pilotos del litoral, ya con ganas, ¿no? Pasó de lo que refería a los nocturnos, en febrero hasta ahora no han corrido la mayoría de ellos. Hay muchas ganas, hay mucha ansiedad, me imagino. Sí, se nota. Hoy miércoles al mediodía habían 127 inscriptos, una cosa así, y hay pilotos que están corriendo para regularizar el tema de ficha médica y demás, que todavía están en esa falta. Y yo creo que, como siempre, ¿no? El viernes a última hora se resuelven los que están indecisos y vamos a tener 30, 40 pilotos más inscritos con seguridad. Bueno, un campeonato del litoral
que ha tenido grandes pilotos de destaques en la última final, lo que fue Durazno, a eso hay que remarcarlo, y que han hecho una muy buena labor, y obviamente que van a estar dando batalla, como se dice comúnmente dentro de la pista, ¿no? Y la primera fecha históricamente de dientes apretados, ¿no? La gente viene con ganas y viene a marcar su territorio y a decir esta categoría es mía. Generalmente suele ser una fecha de dientes apretados. No, no, como decís vos en el relato, ahí no se regala nada. No se regala nada. Me gusta porque le quedan marcado ciertas palabras que uno dice a lo largo de las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, alguna cosa le queda marcada. Pablo, entremos a lo que es la Federación Uruguaya de Motociclismo. Me dijiste vicepresidente, ¿no? Sos el encargado del enduro. Sí, el enduro es el segundo año consecutivo que me toca trabajar con esa especialidad. Y bueno, se incorporaron algunos cambios el año pasado. Estamos en víspera de otros cambios para este año, además de los reglamentarios que los pilotos ya están al tanto. Pero en otra forma de trabajo, la federación hoy conformó comisiones para cada disciplina. Entonces, además del aporte que le hacen los clubes y cada consejo directivo, va a tener el aporte que hacen esas comisiones de trabajo que están dedicadas a cada especialidad. Entonces, en el caso de Duro, se terminó de conformar una comisión de 4 pilotos, 2 de motos y 2 de cuatri, que puntualmente van a estar trabajando fecha a fecha, viendo qué es lo que hay que mejorar, con qué aspecto hay que trabajar para optimizar el evento deportivo. Pablo, vos decís mejorar. ¿En qué ha cambiado desde el año pasado a este año? ¿En qué se le mejoró? ¿En qué se le brinda al piloto la mejor calidad de trabajo, de disposición al piloto? ¿En qué se le ha dado mayor respaldo al piloto? Nosotros, como federación, apuntamos primero que nada a un tema de seguridad. Nosotros, por encima de todas las cosas, seguridad. En ese sentido trabajamos en la homologación de pistas, en capacitar personal idóneo desde el planillero. No hemos podido llegar al punto del banderillero, por ejemplo, o los puestos de control, que son personas que las reclutan los clubes organizadores. Pero en lo que hace al personal de federación, hemos estado trabajando y capacitando, trayendo cursos de capacitación desde FIM Latinoamérica. Se hizo el año pasado y ahora en abril hay 2 cursos más. Entonces, en eso apuntamos primero la formación de personal idóneo. Y a partir de allí, como ahora podemos mirar hacia 4 años adelante con este cambio estatutario, eso es importante. Se puede pensar a largo plazo, que antes no, la federación no tenía esa posibilidad, porque era año a año y los tiempos son acotados. Cuando, a modo de ejemplo, Hugo, te comento, por ejemplo, está previsto en nuestros estatutos que se modificaron en el año 2022 generar un fondo destinado a seguro de los pilotos. El estatuto anterior no lo permitía, este sí. ¿Cómo es hablar de seguro del piloto? Porque digo, ¿el piloto corre en pista no tiene seguro? Vamos a aclarar esos temas, que es muy importante remarcarlo para los que están mirando del otro lado. Sí, el piloto tiene un seguro que lo cubre contra daños a terceros. Quiere decir que si un piloto se sale de la pista y lesiona a una persona del público o genera un daño de un bien, ese seguro que paga la federación lo cubre en un tipo de accidente, de daño que le causa a terceros, pero no al piloto propiamente dicho. Es cobertura para, intentan mejorar de parte de la federación la seguridad del piloto, lo que se quiere hacer ahora. No, ese es un deber de la federación que venimos trabajando hace tiempo. Y lo que quería contarte, el tema de los plazos y los tiempos, cómo funciona esto. En el 2021 conseguimos reformar el estatuto para dar lugar a esto. En el año 2022-23, con aquello de la pandemia, empezamos a hacer una estadística de cada vez que una ambulancia se mueve en una pista de cualquier disciplina. Nosotros llevamos una estadística de esto. Entonces, hoy nosotros sabemos que con cierta cantidad de pilotos, la probabilidad de accidente y qué tipo de accidente, qué tipo de lesión son las más frecuentes, y en qué pista, y en qué disciplina. Entonces, tenemos una base para trabajar en un número.
Ahora lo que tenemos que buscar es una estructura económica para ver si en estos 4 años logramos una estructura económica basada en estos datos que tenemos para poder darle al piloto un seguro que sea de la federación y no de una compañía aseguradora. Es un trabajo muy grande en el que esto los clubes tienen que estar de acuerdo. Yo personalmente no creo que ningún club se niegue, pero lleva una plataforma y un desarrollo muy grande. Pablo, hay varios temas en el tema de seguridad de los pilotos, ¿no? Y hay un tema candente que está sobre la mesa hoy en día y que todo el piloto sabe y que todos los clubes son también saben y mucho de este tema, es el tema ficha médica. Los costos, preguntas que nos han llegado en estos días y ayer pusimos en el aire que íbamos a estar conversando contigo y nos hicieron la pregunta, ¿qué pasa con las fichas médicas que las cuales no están acreditadas en su totalidad, que no son fidedignas? ¿Qué está pasando con ese tema a nivel de la federación? ¿Se está controlando esos temas? ¿Qué va a pasar de hoy al más con los pilotos que no estén en regla? Bueno, esto es un problema realmente. Y no es un problema que afecta solo al motociclismo, afecta a un montón de deportes más, como son el automovilismo, los deportes de combate, toda aquella ficha médica compleja o como se llamaba antes de alto riesgo, que demanda la visita de varios especialistas, de algún análisis clínico y cardiológico específico, es costosa, lleva tiempo y es ley nacional. No me acuerdo el número de la ley, 18.000 y algo, la ley de deporte federado, donde esto es obligación. Esto entró en vigencia ya por el 2019 y bueno, hubieron un montón de alternativas. Primero, fichas médicas muy caras, muy engorrosas, demoradas, después alguna más barata. Y el que le da la validad, el que valida esta ficha médica es la Secretaría Nacional de Deportes a través de su sitio web. La Federación Uruguaya de Motociclismo no tiene ninguna injerencia en esto. Lo que sí es responsable de la federación es si un piloto participa en un evento deportivo sin ficha médica. Ahí sí le cabe responsabilidad a la Federación Uruguaya de Motociclismo, al organizador de la competencia, donde está previsto incluso multas económicas, y en última instancia al piloto responsable. Pero quiero apuntar, porque se ha visto y nos han hecho llegar también los comentarios, lugares que se van a anotar pilotos y las fichas médicas no están. Vienen con fichas médicas, pero no son originales. A ese tema. Bueno, ¿Se está trabajando en ese tema, Pablo? Porque es muy delicado, ¿no? Escapa la Federación Uruguaya. Esto comenzó así. En el año 2019, cuando empezó a funcionar el tema de ficha médica, al sitio de Secretaría Nacional de Deportes había que subir el resultado de todos los análisis clínicos, de todos los análisis cardiológicos, de todas las consultas, es decir, la consulta con el oftalmólogo, la consulta con el otorrino, la consulta con el psiquiatra, todos esos estudios había que cargarlos en la página de Senado. Tomaba un tiempo importante y en algún momento Secretaría Nacional de Deporte revirtió esto diciendo solamente la ficha médica. Que tiene que cumplir algunos requisitos. Una institución avalada por la Secretaría Nacional de Deportes y por Salud Pública que pueda emitir ficha médica tiene que expresar así que cumple con el anexo 3 de esta ley, que no me acuerdo el número. Tiene que estar los datos del piloto y la ficha de un médico deportólogo habilitado por Secretaría Nacional de Deportes. Entonces el deportista, no hablemos de piloto porque esto le llega a todos los deportes, tiene que cargar en ese sitio de la Secretaría Nacional de Deportes un archivo, un JPG, un archivo de Corel, termina siendo un archivo de computadora, hasta Word inclusive. Entonces, evidentemente en algún momento algún pillo adulteró algún resultado y Secretaría de Deportes es la que, bueno, la que, como te decía antes, valida esto en el sitio. Federación Uruguaya no tiene cómo controlar, ni siquiera los clubes. Bien. No quiero decir que haya fichas, pero sí, han llegado esos rumores que vos estabas comentando, sí, han llegado claramente. Bien, Pablo, hay mucho tema para conversar contigo, para hablar.
Obviamente que nosotros dependemos de los amigos que nos acompañan publicitariamente, creo que vos lo entendés y creo que los amigos que están del otro lado también. Queremos mandar un saludo para la gente de Carmelo que nos está mirando, la gente de Canelones, San José, Montevideo y obviamente los amigos salteños, que el próximo sábado van a andar por ahí. Te voy a invitar a hacer un pequeño corte comercial y seguimos conversando porque hay muchas preguntas para realizar. Enseguida volvemos con más Motor Ya a través de Autónoma. Ahora, hacer transferencias desde eBrow y app eBrow es mucho más fácil, porque no tenés que recordar ni digitar el número de cuenta. Vincula tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para poder enviar y recibir dinero de manera fácil y segura. Bien, 28 minutos se están pasando ya de la hora, ¿no? De la hora 20. Estamos en vivo a través de Autónoma para Uruguay y el mundo con Motor Ya. Saludos para muchos amigos, gente de Salto, gente de Chapicuí, amigos de Quebracho, gente de Fraivento, para el amigo Fracheri, que está en comunicación con nosotros, una cantidad de amigos, para mi amiga Polvorita y para mi amigo Bento, un gran y apretado abrazo a la distancia, ¿eh? Son dos grandes referentes del motociclismo que me encanta conversar con ellos cada vez que estamos en pista y que nos encontramos. Dos grandes. Y saben bien que lo aprecio y mucho. Continuamos con Pablo Dos Santos, vicepresidente de la Federación Uruguaya de Motociclismo. Breve corte para estar con los amigos auspiciantes y saludar a una cantidad de amigos. Revisar las redes sociales también, que es importante también. Pablo, ese tema es fichas médicas. Este año se ha cambiado algo de parte de la federación, hay cierto dinero que en el tema cuando se cobran las inscripciones van para los clubes. Es algo nuevo también que ha venido para las instituciones y creo que para solventar una cantidad enorme de gasto que tiene quien está organizando también fecha a fecha, ¿no? Porque alguna vez que otra organizamos alguna otra fecha y sabemos que hay costos en muchas cosas. Ambulancia, seguridad, permisos. Hay lugares que precisan seguridad, hay otros lugares que no. Y eso es una pregunta que te quiero llevar a cabo también. Porque hay lugares que se marcan con seguridad privada y hay lugares que no se precisa seguridad privada. Bueno, Hugo, primero quiero redondear del tema de ficha médica. En algo que bien, volvemos, sí. Federación tiene un sistema online en tiempo real en donde se cargan los datos de los pilotos. Y cuando los pilotos se inscriben para algún evento, el sistema toma los datos de esa base de datos. A su vez, los clubes, cada club tiene acceso a esa base de datos para ver la situación de sus pilotos. Es decir, el club de Salto tiene un acceso a una parte de esa base de datos donde solamente ve los pilotos de Salto y la situación de cada uno. Bien. Entonces puede ver el vencimiento de su ficha médica, puede ver si tiene alguna inhabilitación por alguna penalización el piloto, y bueno, en definitiva, si está habilitado o si no está habilitado para inscribirse. Cuando el club solicita el carnet de piloto, la tesorería de la federación habilita la parte del pago y queda pendiente la parte de ficha médica. Cuando esas dos variables están ok, el piloto está habilitado. Cuando una de esos dos no se cumple, el piloto queda inhabilitado
no puede participar de la competencia. Esta información es pública, no los datos que están en la base de datos, por un tema de una ley que tenemos que no lo permite, pero sí el acceso, cada delegado de cada club sabe en tiempo real si su piloto está habilitado o no. Este es un tema no menor, porque los pilotos a veces están, y me ha pasado, al momento de la inscripción desconocen su situación y lo que tienen que hacer es levantar el teléfono y llamar a su delegado, que en cualquier momento, desde cualquier teléfono, tiene acceso a la información. Bien, me parece espectacular que quede bien claro para cada uno de los pilotos. Y es importante remarcarlo, en este caso también, que el que tiene la potestad para hablar no es el piloto, sino el delegado, para hablar con los encargados, ¿no? Es así remarcado siempre en cada una de las fechas y se estila y se trata que sea encabezado por ese lado, porque si no es como se hacía antes, venían 10, 15, 20 pilotos a hablar por un tema y siempre hay que encabezarlo por un solo lado, es mejor, ¿no? En lo deportivo, me decís, Hugo. En lo deportivo. Claro. Porque hay un problema en la pista, ya sea con fichas, ya sea con deporte, que ha pasado, y siempre es mejor que esté el delegado, ¿no? Sí, también hay que entender la limitación de los clubes, que a veces se corre dos campeonatos nacionales, en motovelocidad y en motocross, o motovelocidad y enduro, en dos puntos del país, y además se corre un regional cercano al club. Es imposible para el club sustentar económicamente de enviar un delegado a cada zona. Generalmente nombran un piloto que vaya a participar de la competencia como delegado del club para atender estas cuestiones. Uh-huh. En lo deportivo, los comisarios y personal de pista y demás, no deberían atender directo, lo hacemos por uh-huh. un tema de dinámica, atender el reclamo directamente al piloto, sino que tiene que ser a través de su delegado. Pablo, te preguntaba por ciertos cambios. Muchos pilotos a veces lo han dicho, pagan la entrada, pagan ficha, pagan inscripción. Hay una erogación de gastos tremendos. Hoy en día la federación ha hecho un cambio, y dos cambios, mejor dicho, que ustedes lo ven, el organizador puede apreciarlo. Primero es la parte de ambulancia, se le exonera al organizador parte de la ambulancia, y también hoy se le da una parte de dinero de las inscripciones. A ver si estoy en lo cierto en eso. Sí, es correcto. Federación viene desde hace un par de años aportando un dinero destinado a las ambulancias. Lo que yo te decía, que Federación siempre lo primero es tema de seguridad, y en algún momento, hace años atrás, se vio que la calidad de las ambulancias capaz no era la adecuada, y el reclamo permanente de los clubes era que la estructura económica no alcanzaba para pagar una ambulancia que reuniera las condiciones. Entonces, una de las cosas que se tomó fue que Federación en ese momento empezó a dar 30.000 pesos a cada organizador de cada evento destinado a ambulancia. Eso se mantiene hasta hoy. Y bueno, le cuesta algo de 7.000 algo de dólares mensuales a Federación o una cosa así. No tengo los números claros porque no es lo mío. Y a veces no hago los deberes de entrar a mirar. Pero a grosso modo tiene algo así. La pregunta en esto de las ambulancias, ¿sábado y domingo o solo sábado los 30.000 pesos? Porque hoy está la obligación de los sábados de entrenamiento, si el clima lo deja, y con ambulancia, obviamente. Sí. A consecuencia de esto, en la reunión de consejo pasado que se hizo en Zoom, se determinó justamente por esto que vos preguntás, uh-huh. que hay clubes que hoy es obligación hacer los entrenamientos en los regionales. Entonces, hay clubes que por ahí no te hacen el entrenamiento y se pactó un valor de 6.000 y algo, 7.000 y algo para el sábado, y la diferencia de los 30.000 se les cuenta. Es decir, si usan la ambulancia sábado y domingo, la federación pone 30, y si la usa solo el domingo, pone 24, 23. Me dijiste que es obligación los entrenamientos el sábado. Sí, es obligación. Este fin de semana no se realizaron en Dolores, ¿por qué? Bueno, siempre depende del clima, del estado de la pista, y es potestad del comisario en pista evaluarlo. Hay momentos que el piso, hay momentos que realizar un entrenamiento lleva un deterioro del piso que no es posible mejorarlo para el domingo. Entonces, hay veces que se prefiere preservar y ir directamente a la competencia el domingo. Pablo, entremos a la competencia, y en este caso enduro. Salto tiene
grandes campeones y referentes, ¿no? Hay un campeón salteño, Pintos, el Manu Pintos, lo conocemos muy bien. No es solo campeón uruguayo, sino salteño. Hay grandes referentes al motociclismo. ¿Cómo está la calidad de pilotos en el tema enduro? Bueno, enduro ha tenido un crecimiento importante el año pasado. Muy importante respecto a cómo venía en años anteriores. En el caso de Manu Pinto, tiene algún título en Argentina también, no recuerdo si es vicecampeón o campeón. Campeón argentino, campeón argentino el Manu. Sí. Uh-huh. Y han surgido pilotos nuevos y bueno, con buenos resultados en la región, creo que ha marcado un poco lo que es el enduro. En Artigas también tenemos un campeón de una categoría, no recuerdo la categoría, pero Ferreira de Artigas ha sido campeón. Y el crecimiento en el enduro ha sido notorio. Y esto creo que fue un poco el método que se probó, esto de cobrarle un extra a los pilotos y volcarlo en pistas. Y se notó el cambio positivo en la categoría, en la disciplina, perdón, lo mismo que en el MX. Entonces, eso se hizo el año pasado. Uh-huh. Se trasladó a los regionales y este año empieza esto que vos decís. De ese incremento de la inscripción de 200 pesos, se destina a los organizadores del club. Bien, Pablo, en lo que refiere al enduro, se realizaron dos fechas. Una fue en Artigas, que vos estabas comentando recién, que me gustaría que dieras tu opinión sobre la pista, porque es por primera vez se va a Artigas. Todos conocemos el piso de Artigas, un piso muy duro, muy difícil. Pilotos nos comentaron que fue una pista muy difícil, pero que era verdaderamente un enduro que se sentía, ¿no? Y la segunda fue en Cerro Juncal, dos puntos diferentes del país. ¿Cómo se vivieron estas dos primeras fechas del enduro nacional? Bueno, el año pasado aplicamos un método de trabajo que consistía en irme un mes antes a la pista y de la mano del organizador recorrer la piel. Uh-huh. Eso lleva 4 horas de caminata o 5 horas de caminata. Se enojaron mucho al principio porque decían que había que hacerlo en moto o en cuatri y soy un convencido que desde arriba de la moto y del cuatri no se ven los detalles que hay que corregir, hay que ir caminando, mirando, y lleva toda la mañana, toda la tarde caminando. Pero creo que lo entendieron y que se notó el cambio. Ese trabajo se hizo en todas las pistas del país. Y cada pista que recorrí le encontré algún tema de seguridad, demarcado con puntos rojos, con cintas, los famosos cortes de camino, aquellos que eran todo un tema de debate en el enduro. A lo largo del año, costó a los pilotos primero, pero a lo largo del año, en base a penalizaciones y puestos de control que se colocaron, se notó el cambio. Y Artigas tuvo la particularidad que uno de los organizadores, Juan Grasso, le pedí que bueno, yo no estaba en Uruguay, estaba con un tema de salud afuera del país y no tenía condiciones de recorrerla. Entonces Juan Grasso, que hoy integra esta comisión de enduro, la recorrió y hizo algunas modificaciones y en verdad es mérito de Juan y del club de Artigas, una muy buena pista que lograron con el 100% de encintado. Imagínate, hubo 8 kilómetros de pista con cinta en ambos lados, todo el trayecto. Los costos que tiene eso también hay que mirarlo, ¿no? Enorme el costo. Uh-huh. Y el trabajo que demandó en unos cerros de piedra allá, estar poniendo estacas con cinta y demás, la verdad que la gente de Artigas hizo un excelente trabajo. ¿Y la segunda fecha? En la técnica, la pista de Artigas era una pista con un grado de dificultad moderado. Bien. Moderado o alto. Bien. Y háblame de la segunda fecha, fue en Cerro Juncal, en el sur del país. Y Cerro Juncal nos tiene acostumbrado a lo que es Cerro Juncal, 144 motos inscritas, se demoró algo de 9 o 10 minutos en el procedimiento largada, una pista muy entretenida con condiciones diferentes, un suelo que se rompe muy rápido, cambia mucho vuelta a vuelta, imagínate 144 motos pasando en un tiempo de vuelta de 14 minutos, 8 veces pasaron por el mismo lugar las 144 motos, el piso se rompe, cambia.
tuvimos un accidente con una lesión a los 10 minutos de carrera que llevó a parar la competencia, a reorganizar todo y largar de nuevo con un traslado. Una fractura de fémur de camejo, que felizmente un novel piloto de 19 años fue sometido a cirugía al día siguiente y está en recuperación. Pero bueno, accionó el sistema de emergencia que tenemos previsto, funcionó. Eso es un poco lo que me deja esa sensación del enduro. Pablo, nosotros vamos a tratar acá, intentamos tratar y enfocarnos en todos los temas referentes al motociclismo y tratamos de mostrar muchas caras. Primeras notas, hablamos con integrantes de clubes, hemos hablado con dirigentes de las instituciones, con dirigentes de la federación. Vamos a tener nota con gente que preparan la seguridad también, como dijiste, la gente de la ambulancia. ¿Ustedes tienen algún esquema de decir, para tener ambulancias en pista, ya sea en motocross, tierra, firme o enduro, lo que sea, usted tiene un cierto requerimiento a nivel de la federación para, digan, estas ambulancias están capacitadas para estar dándole la seguridad a los pilotos y estas otras no? Sí, claramente. Esto no lo determina la federación, lo determina Salud Pública. Salud Pública tiene lo que es un servicio de emergencia médico móvil, que eso es lo que nosotros interpretamos como una ambulancia especializada. Eso es una ambulancia que tiene todo lo necesario para darle al piloto, en este caso, un soporte vital en el lugar. Bien. En el lugar del accidente tiene que llegar el médico con la ambulancia, por eso tiene que tener desfibrilador, oxígeno, equipo para entubar, volúmenes de sangre, todo lo que requiere una emergencia médico móvil, estabilizar el piloto en el lugar y a partir de allí, cuando está estable, trasladarlo. Esto es un error que a veces se malinterpreta. Y a veces el público, los pilotos mismos entienden que la ambulancia tiene que llegar, cargar y salir corriendo con la sirena abierta. No funciona así hace muchos años. Se trata y se estabiliza en el lugar, incluso se trata de no mover el piloto en el suelo. Por eso en la tierra muchas veces vos ves que hay un accidentado en una curva y no lo sacamos del lugar, lo atendemos ahí. Ponemos dos o tres banderas amarillas, hacemos que los pilotos circulen por otro lugar alejado. Claro, buscan velocidad. El piloto entiende, la mayor parte de los pilotos entiende, ¿no? En esos casos, ¿no? Bien, la ambulancia lo que tiene que hacer es estabilizar en el lugar y una vez que el piloto está estable y trasladable, si requiere traslado, trasladarlo. En ese momento, el médico lo que hace es evaluar si el traslado necesita ir acompañado del médico o si el piloto está estable y puede ser trasladado en el otro tipo de ambulancias, que Salud Pública las tiene catalogadas como traslado sin asistencia, móvil para traslado sin asistencia. Es lo que nosotros llamamos la ambulancia de traslado. Bueno, ese tipo de ambulancia no requiere médico, no requiere equipo de desfibrilación, es para trasladar pacientes que están estables. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser un piloto que tenga una fractura de clavícula, por ejemplo, que no compromete sistema respiratorio, que no compromete niveles de azúcar, que el piloto está estable, puede ser trasladado en ese móvil, mientras que el otro continúa en el lugar de la competencia y se sigue la competencia. Bien, esto es un salpicón de muchas cosas, ¿no? Estos temas insinúan algunas cosas, pero hay que trabajarlo y mucho más. El miércoles pasado, se dio la reunión en Jun de la Federación, ¿no? Primero, hacía 15 días, se había dado una reunión vía Zoom, y el miércoles pasado fue reunión presencial. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy bien ahí? Correcto. Había unos temas urgentes para tratar, uno o dos temas urgentes que no podían esperar el miércoles. Uh-huh. Y se convocó un congreso extraordinario para tratar esos temas por Zoom. Y bueno, después se fue a... ¿Se puede saber cuáles eran los temas urgentes? ¿Sabes que no me acuerdo? Hugo, tengo que ir al libro de actas. Si vos lo sabés, decime que te lo... No, el tema, sí, claro. El tema de pista de Jun, yo me quería enfocar a ese tema principalmente, pista de Jun. Yo sé que en esta última reunión estuvo la gente del club de Jun, que está haciendo un trabajo excepcional, que hay una cantidad de pilotos en Jun y en la zona trabajando, y había unas diferencias en la cual estuvo hasta el intendente, si no me equivoco, de Jun, el intendente de Río Negro, perdón, la FLU, presente en la reunión de la federación, ¿puede ser? Sí, es correcto.
Nosotros en la reunión presencial anterior que tuvimos, que fue en Montevideo, el club de Jung manifestó que tenía problemas con esa pista, problemas a nivel de la alcaldía y de la propia intendencia de Río Negro por la localización de la pista y que, bueno, estaba para clausurarse. Nosotros entendemos que siempre antes de confrontar tenemos que intentar acercar. Entonces, bueno, sentarse en una mesa y hablar, ¿no? Claramente. Iniciamos esa tarea por nuestra parte y bueno, en esta reunión de consejo directivo que justamente a consecuencia de esto se realizó en Jung, bueno, se invitó a la alcaldía, se invitó al intendente de la FLU y bueno, en una conversación muy amena se llegó a buenos términos, la pista de Jung continúa, el club continúa y la intendencia de Río Negro continúa apoyando el deporte de motociclismo como lo venía haciendo hasta ahora. Pablo, una pregunta referente al club de Jung. Tenemos mucha cantidad de amigos, bueno, a lo largo y ancho del país, porque hemos tenido la suerte de estar relatando en muchos lados. ¿Por qué se lleva el club de Jung, que pertenece a la zona litoral, a la zona centro a correr? Por un tema de cantidad de clubes afiliados en la región. El regional centro tiene solamente al club Durazno y a un club de San José, si no me equivoco. Uno de San José, ¿no? Que no tiene más pista ahora, ¿no? O vuelve a tener pista San José, que tenía una complicación últimamente. No estoy al tanto, Hugo. No estoy al tanto. Uh-huh. El centro es Milton Pastorini, que trabaja en esa región, y no estoy al tanto. Hombre, nosotros también dividimos el trabajo en los neutrales, dividimos el trabajo de este encuentro. Igual está en la página web de la federación, los encargados de cada disciplina, cada región y sus respectivas comisiones. En el litoral hoy tenemos a Bella Unión, Salto, Paysandú y Quebracho, con 4 clubes. Surgió un club en Artigas que también lo migramos al norte, al regional norte, y el club de Jung lo emigramos, por decirlo de una manera, a la región centro. Entonces, de esa forma distribuimos la cantidad de clubes lo más equitativo posible entre los regionales. Bien, me parece bien, me parece bien. Pablo, hace un tiempo atrás, yo hace un par de años que ando en la vuelta con esto del motociclismo, y la verdad que nos gusta y no, y lo hacemos porque sentimos muy de cerca. Es una familia muy grande el motociclismo, pero hace unos años atrás el motociclismo era una familia chica y creo que no pasaba los 600 pilotos, si no me equivoco, ¿no? Hace un par de años atrás. Hoy, si no me equivoco, está cerca de los 1.700 pilotos a nivel de todas las disciplinas. ¿Qué fue el cambio que hubo, el clic que hubo para que se llegara a ese tan trascendental cambio de llegar a esta cantidad de pilotos? Bueno, el año pasado cerramos con 1.900 integrado. Bueno, me pasé, me quedé corto. Sí, este año esos 1.900 todavía está faltando un 30% o 40%, creo que están faltando algo de 700, 800, 700 pilotos, una cosa así. Que bueno, es de esa problemática de ficha médica y es una problemática que va a continuar a lo largo del año. Eso va a traer una merma en la cantidad de pilotos, está claro. Y se refleja en todas las disciplinas, en todas las regiones. Regional litoral, el año pasado llegó a tener 160 inscripciones, 160 largas, y viste que, bueno, te comentaba que hoy estaban 125, 127 a miércoles, y que estimamos podría llegar a los 150, 160. Se nota la merma. Regional Centro tuvo 300 inscripciones en algún momento y hoy están las 200 y algo. Pero bueno, son las leyes de juego, es una ley que es nacional, que no la podemos saltear y que bueno, los pilotos tendrán que ir acomodándose de tener su ficha médica en tiempo y forma para poder participar. ¿Cómo se vuelve a reorganizar todo esto que a través del clima? ¿Y cómo se hace para organizar a través del clima? Se han suspendido una cantidad de fechas, ¿no? Y se dice que va a seguir llovedor, lamentablemente, para los deportes al aire libre. ¿Cómo lo hacen en la rápida ustedes para poder reorganizar todo y que, lamentablemente, sobre el final, después, más adelante, se van a empezar a superponer fechas? Y hay pilotos que van a tener que decidir, quiero apuntar firme a cierto regional, a cierta línea y a otras dejarla de costado.
Sí, eso es todo un desafío. El proyecto inicial que lo votaron todos los clubes en su asamblea ordinaria, primero en diciembre, el 20 de diciembre, y después en febrero, son algo de 67 eventos deportivos en el año. Es ambicioso, considerando que va entre marzo y noviembre. Ya venimos atrasados, eso es claro, y se van a encimar los eventos. Pero entonces ahí nosotros recurrimos a algunas cosas que son básicas. Por ejemplo, los campeonatos nacionales, como comparten pilotos, y estos números los tenemos estadísticos desde que hacemos la inscripción por la web, estos números nos han quedado muy claros. Entonces la información es muy fácil para obtenerla. Hoy, con un golpe de teclas, podemos saber cuántos pilotos comparten, por ejemplo, el litoral y el norte, y quiénes son los que migran de un regional a otro. Entonces, todas estas cosas las evaluamos y se las planteamos a los clubes en esta reunión que hubo en diciembre y en febrero. Uh-huh. Concretamente, lo que tú me preguntabas, los nacionales, tratamos que no coincidan. Los que sí pueden coincidir, que no comparten pilotos, son el nacional de enduro y el nacional de motovelocidad. Esas disciplinas no tienen pilotos en común. Y los regionales tratamos de que no coincidan. Hay una migración muy grande de pilotos desde el sur oeste al centro y desde el centro al sureste, y hay alguna migración de pilotos desde el litoral a norte. Así es como se mueven los pilotos en el país. Tratamos que no coincidan, pero en algún momento van a coincidir, eso está claro, y bueno, si coinciden, tenemos que recordar que son campeonatos regionales. Capaz que vos todavía no andabas entre las dos ruedas, Hugo, pero antiguamente no existían regionales, había un campeonato de mecánica nacional que se corría en todo el país. Después se dividió en regiones, justamente para evitar que desde Bella Unión tuvieran que viajar a una carrera que se corría en Rocha o viceversa, ¿no? Entonces se regionalizó y bueno, cada región tiene sus pilotos genuinos. Quedan muchas preguntas, el tiempo se nos está cortando. Motocross va a tener 6 fechas y va a tener 2 eventos puntuales sobre el final, ¿puede ser? Ahora me pones en la duda, Hugo. Valeria Viré, que es la encargada. Gracias. Vamos a tener nota con Valeria Viré. Los regionales, ¿la final va a estar en el suroeste? Sí, eso en la rotación que se hace todos los años. Este ¿cuándo año se fija la final? ¿Y el lugar? Normalmente por allá por agosto, septiembre, en algún consejo, dependiendo siempre de 3 o 4 meses antes de la fecha marcada para la final. Hay que darle tiempo a la gente para trabajar, para organizarse. Bien, sobre el final, agradecerte por el tiempo, Pablo. Hemos hablado de muchas cosas, esperamos que hayas pasado bien este tiempo. Y simplemente consultarte qué te parece este emprendimiento con Fernando Cano a través de Autónoma que estamos llevando adelante para darle difusión al motociclismo uruguayo. Es fundamental, Hugo. De mi parte, bueno, muchas gracias por considerarme, muchas gracias por difundir este deporte que bueno, por más federación y por más clubes, siempre es hecho pulmón, es hecho a muchas horas de trabajo con horario que pone mucha gente, que así, al igual que vos, le apasiona el deporte, le gusta el deporte, y bueno, me consta que a veces a altísimas horas de la noche, intentando resolver alguna cosa, como planteabas vos cuando se enciman las fechas, cuál es el mecanismo, y bueno, hay que debatirlo, buscarlo y consensuarlo y que sea lo mejor para todos, y no es una tarea fácil. Gracias, Pablo, buena jornada, gracias por acompañarnos, nos vemos el fin de semana si Dios quiere. A ustedes, gracias, Chacho. Nosotros vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos con más Motor Ya por Autónoma. Swerving like a toad. It's a Friday day. Let your children play.
Ahora, hacer transferencias desde eBrow y app eBrow es mucho más fácil, porque no tenés que recordar ni digitar el número de cuenta. Vincula tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para poder enviar y recibir dinero de manera fácil y segura. Bien, linda nota con Pablo Santos, vicepresidente de la Federación Uruguaya de Motociclismo. Quedan muchos temas para preguntar, para averiguar. Nos llegaba una cantidad de consultas al celular. Ahora, entre breve tanda comercial que tenemos, hemos hecho revisación de estas consultas y obviamente queda mucho material para estar preguntando. ¿Qué ha tenido cambio la Federación? Hay que decirlo, ha tenido cambios. ¿Qué ha crecido? Mire, pensaba que eran 1.700, hasta hace un tiempito atrás. 1.900 son los pilotos que tiene. Que tiene que seguir cambiando, mejorando y apoyando a muchas cosas más. Tiene que seguir haciendo. Pero esto es sentarse, conversar y mirar. Un cambio importante, que no hablamos con Dos Santos y que lo tocamos ahí muy por encima nada más, fue que se viene para 4 años la presidencia, que es para 4 años. Cosas que a veces no se podía hacer en un año solo, que quedaba muy tiempo muy apretado en tomar ciertas decisiones. Van a tener un lapso para llevar muchas cosas adelante. Y ojalá que en este tiempo de 4 años, esta comisión directiva encabezada por Domínguez, y que hay mucha gente trabajando que conocemos, ojalá que le pueda seguir dando mayor cosas y réditos al motociclismo uruguayo. Un motociclismo que hay que remarcarlo también, que tiene una calidad de pilotos muy buena. Muy buena. Por eso cada una de las fechas se están jugando con dientes apretados y, como digo siempre, nadie está regalando nada. El saludo para todos los amigos que nos están acompañando. Un gran saludo a la gente de la ferretería de Quebracho, que está en sintonía siempre. Allí para Marcelo, para toda la escudería de la gente de Quebracho, la verdad, gran saludo para todos ellos. A las firmas comerciales que nos acompañan, muchas gracias, que están confiando en esta puesta en escena todos los miércoles a través de Autónoma a partir de la hora 20. A gente de todo el país que se está en comunicación, gente de Maldonado, de Rocha, Montevideo, de Chapicuí, de Salto, a los amigos de Artigas, un gran saludo para los amigos de Artigas, que si Dios quiere nos vamos a estar viendo con Matías, con el Bocha, con Macarena, todos este fin de semana en Salto. Gran saludo para todos los amigos. Bueno, nos vamos a ir con el final, repasando nuevamente dónde están las fichas y tenemos videos para el final, ¿no? De todo lo que pasó este fin de semana en la primera fecha de Dolores y también en el Enduro en Cerro Juncal. Vamos con las imágenes. Bien, ahí está trabajando uno de los nuevos comisarios que tiene la Federación Uruguaya de Motociclismo, César Conde, hombre de Nuevo Berlín. El gran saludo porque fue uno de los que salvó allá por la zona de Maldonado hace muy poquito tiempo el comisariato con muy buen puntaje y ahí lo tenemos en imagen trabajando César Conde, el muchacho de Nuevo Berlín. Gran saludo para ellos. Y hay que remarcar el trabajo que hacen con seriedad y con responsabilidad cada uno de los comisarios que en cada una de las pistas. Y por supuesto también a cada uno de los banderilleros, gente de la ambulancia, gente que está trabajando detrás del motociclismo, que se pone
el overall, como decimos siempre, para que las fechas, a veces una más complicada que otra, puedan salir adelante. Así que el gran saludo para todos los que trabajan. Ahí tenemos imágenes de lo que fue Dolores Soriano, la primera fecha del suroeste. A continuación le vamos a dejar también algunas imágenes más y también vamos a ir con imágenes de lo que fue la segunda fecha del enduro en Cerro Juncal, en el sur del país. Bien, y ahí vamos con el enduro, y la verdad que estuvimos en la final, mirá lo que me voy a acordar ahora, en la final el año pasado, en Complejo Like, y se hizo parte de un pequeño enduro, se hizo, y ahí tuvimos la posibilidad de disfrutar de lo que es un enduro, y la verdad que debe ser el de riesgo, el mayor, el de sacrificio, el mayor, pero que se disfruta también de una forma totalmente distinta, ¿no? Lo decía Pablo Dos Santos hace muy poquitito, los pilotos se la juegan al 100%, ¿no? Si no me equivoco, fue 8 kilómetros que dijo en Artigas, también una cantidad enorme, tremenda, de kilómetros ahí en Cerros Juncal. Pero también hay que decirlo, el trabajo que tienen los comisarios, la gente que está trabajando, y el trabajo difícil y arduo que tienen también la gente de la salud. Yo siempre digo, los guardianes de la salud que están ahí, los ángeles que cuidan cada uno de los pilotos, ¿no? Porque cuando se cae un piloto, como pasó lamentablemente, y tiene alguna lesión, hay que andar muchos metros o kilómetros, a veces dentro de los lugares, para poder llegar a ciertos lados, ¿no? No debe ser nada fácil. Pero la verdad que hay que felicitar a cada uno de los pilotos y obviamente a los organizadores que llevan, que apuestan siempre a ganador. Y nosotros apostamos a que todos ellos nos envíen imágenes, que nos envíen fotos, que nos envíen video y nosotros les damos difusión a esto que tanto queremos y que tanto amamos, que es el motociclismo uruguayo. Saludo para la cantidad de amigos, anoté unos cuantos, la gente de Carmelo, los amigos de Jun que nos están mirando, la gente de la familia Fracheri, allí en Fraivento, a mi familia en Quebracho, por supuesto, también el gran saludo. Cantidad de amigos que se están uniendo miércoles a miércoles y también a los cables de distintos lugares del país. Ya la próxima semana vamos a estar saliendo también en diferido a través de Cardinal TV para Uruguay y el mundo también. Bien, le estamos poniendo punto final a este quinto programa de Motor Ya a través de Autónoma. Toda la producción de Fernando Cano, parte de la producción de quien le habla, Hugo Weber, y la conducción desde mi querida ciudad de Quebracho. Un gran saludo y nos vemos este próximo fin de semana donde haya rugir de motores. Que tengan ustedes muy buenas noches. Riders on the storm.